Soy Juan Castelluzzi, el rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. Acompañando la decisión de nuestro Consejo Superior, exijo, junto con toda nuestra universidad, la aparición con vida de Santiago Maldonado. Con vida se lo llevaron, con vida lo queremos. Mi nombre es Río Cintia y soy estudiante de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Mi nombre es Camila Benítez, soy estudiante de la Universidad de Tierra del Fuego. Como representantes del claustro estudiantil, exigimos la aparición con vida de Santiago Maldonado. Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos. Es Gustavo Casariego. Soy presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Tanto yo como el resto de mis compañeros exigimos la aparición con vida de Santiago Maldonado, porque vivo se lo llevaron y vivo lo queremos. Biancioto, docente investigador de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, profesor titular y secretario general del gremio que nuclea a los docentes investigadores de la universidad. Queremos dejar este mensaje claro desde el sistema universitario que queremos a Santiago Maldonado con vida y con todas las garantías constitucionales que como ciudadanos tiene. Así también a los responsables de esta desaparición en manos de la justicia para ser juzgado como corresponde. Un sistema democrático nuevamente no puede arriesgarse de esta forma, ponerlo en tensión de esta manera con la desaparición de una persona, de un ciudadano de esta tierra. Soy Sabrina Lobato, docente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. Acompañando la decisión de nuestro Consejo Superior, exijo la aparición con vida de Santiago Maldonado. Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos. Mi nombre es Osvaldo Rubén Brest, soy secretario general del gremio no docente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Y en nombre del claustro no docente nos hacemos presentes en esta ocasión para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado. Con vida se lo llevaron, con vida lo queremos. Mi nombre es Verónica Portillo, soy estudiante de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y hoy mis familiares y amigos pueden saber dónde estoy yo. Nosotros, sin embargo, no sabemos dónde está Santiago Maldonado. Desapareció el 1 de agosto tras una feroz represión en la provincia de Chubut a manos de la Gendarmería Nacional. Hoy exigimos al Estado su aparición. Con vida se lo llevaron y con vida lo queremos. Soy Andrea Osamis, docente investigadora de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Me sumo al reclamo de nuestro Consejo Superior, de nuestro rector y de toda nuestra universidad de exigir la aparición con vida ya de Santiago Maldonado. Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos.